Señores, aquí estoy tratando de resumirles a ustedes todo lo que contiene este expediente, esta sentencia del tribunal, que les invito a leerla. Léanla, porque contiene punto por punto las transacciones e hice un resumen para traérselo a ustedes, pero esto no me da, no me alcanza. Nosotros vamos a seguir viendo lo que destaca el tribunal en el expediente, en la página 1959, si volvemos a él, donde el tribunal también ponderó lo que hablaba el señor Ángel Rondón en su calidad de contratista de la constructora Norberto Odebrecht, y a la página, perdón, la página anterior, 1958, dice, estos valores tampoco resultan relevantes, luego de hablar de los montos de las transacciones que el señor Ángel Rondón recibió a través de la constructora Odebrecht, dice, esta instancia colegiada ha examinado además que se registraron transferencias de fondos provenientes de la unidad de operaciones estructuradas a unas cuentas del señor Ángel Rondón en el Banco BH de León de República Dominicana, Banco Popular, Banco de Reservas, por los montos de 41 millones de pesos, 800 mil pesos, y dice que estos valores tampoco resultan relevantes de cara al ejercicio reflexivo que hemos ido desarrollando, que nos ha permitido cuantificar los valores retirados en efectivo durante el periodo en que se desarrollaron las obras objetos de examen, sin incluir en la reflexión aquellos montos retirados por cajas o débitos por otras vías, en un supuesto en el que los valores vinculados al pago de sobornos se ingresaron al sistema financiero nacional, no se encuentran las cuentas receptoras de los mismos, pues una de estas fue cancelada y, seguimos en la página 1559, las tres restantes sumas en común dan un total de 8.800.294 dólares. En atención al hecho sujeto a controversia, se impone también analizar lo del tema de la naturaleza de los contratos del señor Rondón, que es la parte que él dice que figuraba las transferencias del Departamento de Operaciones Estructuradas. Que a decir de las partes, la constructora, los contratos de la acusadora simulaban la representación y Rondón decía que eran contratos legítimos. La reflexión que hizo el tribunal, y ahí ya nos vamos a la página, al punto 91, dice, ya yo se lo mencionaba, que la cantidad de dinero, la instancia pudo comprobar que las partes imputadas han podido constatar además que las empresas, y ahí menciona las empresas del señor Ángel Rondón, cómo han sido y que figuraron en los contratos que hizo para la constructora Norberto Odebrecht. Entonces, en el punto 97, que es ya la parte final para irme con ustedes y dejarlo ahí, como se puede advertir en la página 1963, como se puede advertir, los pagos por los servicios prestados en ocasión de los contratos examinados no vienen de un departamento oculto de la constructora Norberto Odebrecht, que hacía pagos de los libros establecidos a través de la empresa desvinculada del referido contratista. Figuran órdenes de pago y todo esto en sentido general. Señores, les advertí que el tiempo no me iba a dar. Léanse esta sentencia. Está detallado punto por punto la cantidad de dinero que se sacó en efectivo, la cantidad que ingresó al sistema financiero, 104 millones de dólares y 1.600.000 euros. La mayoría fueron retirados en efectivo y ya usted puede imaginarse los momentos y los tiempos de los contratos. Me voy, no me queda tiempo para más, solo decirles que la cosa como ese seguirá transmitiendo y nos vemos en una próxima ocasión.